Hola amigos, amigos del canal, ¿cómo les va? Hoy nuevamente la clase número 6, vendría siendo esta, vamos a dar un poco de explicación del tester. En este caso vamos a estar con dos tipos de tester. Vamos a tener este, que es muy, muy bueno, es el UNIT UT890D. Es un tester semi-autorrango, no es totalmente autorrango, ¿sí? Dentro de los parámetros de posicionamiento. Es autorrango, digamos, en la escala alta y baja, pero es manual, ¿sí? Digital. Y por el otro lado, sí, vamos a ver un autorrango completo, que es este, que es el UNIT 60B, viejito, que este sí toma automáticamente las mediciones. Entonces, vamos a ver cómo medir con uno y cómo medir con el otro. Y qué aspectos considerar y tomar en cuenta. Así que, bueno, a medida que se van incorporando los alumnos, yo voy comenzando con la clase. Algo importante a la hora de manejar un tester, lo primero que tienen que hacer es saber bien qué es el tester, cómo funciona, cuáles son las partes, etc. Bueno, yo ahora saco las puntas del tester y voy a mostrar. Esto es un tester digital que tiene un cuerpo ergonómico. Ergonómico es que se asemeja y se acomoda a la mano del usuario. Tiene esta pata o base para apoyarla. Y en este caso tiene una tecla de encendido y una tecla de congelar la grabación, perdón, la lectura. Supongamos que yo tengo una lectura y quiero congelarla, aprieto la tecla Hold, que es esta, aparece una H y me congela la lectura. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo, ¿sí? Después, si vuelvo a apretar Hold, se ilumina la pantalla, ¿no? Este tester ronda hoy en día entre los 7.000 y 8.000 pesos, dentro de todo económico, para, digamos, nivel semiprofesional. No es el tope de gama, pero hace su cometido bastante bien. Luego tenemos el autorrango de UNIT, que es un tester de encendido digital también, con protección. También tiene luz y hold, ¿sí? Ahí se alcanza a ver, prendió la luz. Bueno. Detección de lectura, tiene medidas relativas y porcentajes también en frecuencia. Está muy bueno para ser tan sencillo, Se apaga solo también y también tiene la tecla de apagado. Bueno, mientras esperamos que se incorporen los alumnos, seguimos adelantando. Ahí lo tenemos a Rubén Darío Caballero. Buenas tardes, Rubén, ¿cómo andás? Darío, ¿me escuchás? Hola. ¿Cómo andás, Darío? ¿Qué hace, Guillermo? Me enganché, ¿viste? Saludá ahí a los oyentes que están, va a los oyentes, a lo del canal, que también esto va a estar siendo grabado. Va a perfecto. Ser grabado. Bueno, como te decía, Darío, y a la gente que vaya entrando, hoy vamos a ver el tester común, ¿sí? Digital, y sus usos, cómo medirlo, medidas de protección y demás, y el autorrango, dos clases de tester. Ahora voy a ver cuál tengo. Voy a tener el mío, a ver cuál tengo. Bueno, ahí traigo. Traelo nomás y ahí vamos a empezar con el manejo. Bueno, ahí lo tenemos a Darío. Darío es técnico restaurador. Tomó el curso ya va a ser un año. Y ha progresado un montón, la verdad. He visto cada trabajo que ha hecho que me ha dejado sorprendido. Sobre todo la calidad del trabajo. Así que bueno. Vamos a ver cuál testa tiene Darío para poder empezar a hacer las mediciones. Mientras yo atiendo mensajes de algunos alumnos que se andan sumando. Estoy acá, estoy acá. No, ¿qué querés? ¿Querés el desayuno? Bueno. Me filtran los alumnos. Después de dos. Bueno, lo tenemos. A otro amigo que sí. ¿Sabes cuál tengo, Guillermo? ¿Cuál tenés? El UT33C más, creo que dice UNIT. Sí. UNIT. Es parecido a ese, ¿no? Sí, es muy parecido. Pero porque vi el dibujo, pero la foto, pero bueno. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Ahí se incorporó Gustavo también. ¿Cómo andás, Guille? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Bien, acá andamos. Todo ahí está Darío en línea también. Hola a todos. Bueno, vamos a ir empezando con los que están y los demás que se vayan agregando, vamos retomando de nuevo.
Vamos a hablar un poco del tester y las medidas de seguridad a la hora de trabajar con un tester. ¿Sí? Algunas cosas van a sonarle como demasiado lógicas o demasiado básicas, pero lo básico a veces puede ser la diferencia entre un trabajo bien hecho y hasta nuestra propia integridad física. ¿Sí? Así que nunca hay que olvidar lo básico. Ezequiel, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Ezequiel? ¿Todo bien? Por ahí hay unos martillazos porque están arreglando el taller del otro lado. Bueno, vamos a hablar un poco del tester. En este caso vamos a hablar primero del que todos tenemos, que es el de rango extendido. ¿Sí? Rango extendido es que uno lo puede ir variando, moviendo. ¿Sí? ¿Ok? Que no es lo mismo que autorrango, que es este, que no necesitas mover más que la posición de lo que vos querés. La gran diferencia entre este tester y este es que este uno lo puede ir adaptando a las diferentes mediciones que hace. En cambio, este se adapta solo a las mediciones que uno hace. Detecta si es alterna, si es continua, si es mega ohm, si es ohm, si es diodo, si es transistor. Lo hace todo, piensa solo el tester. Pero con este se cometen muchos errores de lectura y con este hay mucha precisión. ¿Me entienden? Entonces, la idea es entre los dos hacer uno. Pero uno va eligiendo con cuál o en qué momento va a usar un autorrango y en qué momento va a usar una escala por escala. ¿Sí? Cuando nosotros queremos detectar una falla rápida, vamos a usar un autorrango. Porque vamos a medir tensiones, frecuencias, congelar lectura, transistores, ganancias, rápido. Y cuando nosotros queremos analizar una falla muy complicada, vamos a usar una escala común para ver exactamente dónde está el problema, si es problema de desvalorización, si es problema de temperatura, etc. Ahora, la idea, lo ideal es usar los dos en combinación, o un tester de banco y un tester de bolsillo como este. Bueno, vamos a ver lo que lo compone al tester, para no equivocarnos. ¿Sí? Tenemos la tecla de encendido, en este caso, enciende al mover la perilla, este es digital, enciende con un botón, ¿no? Bueno, el tester, cuando nosotros lo encendemos, empieza a cargar un programa que tiene adentro. Por eso, uno lo apaga, lo prende, lo tiene que dejar un ratito, ¡capip! Por lo menos estos que son así. ¿Sí? Carga el programa, ya el tipo sabe cómo va a funcionar. Perfecto, bueno. Ahora, nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a medir. En este caso, si vamos a medir continua, si vamos a medir alterna, si vamos a medir amperaje, si vamos a medir voltaje, etc. Supongamos que yo quiero conocer cómo funciona todo el tester. Entonces, primero tengo las escalas, y acá es donde vienen a veces muchas confusiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá digo 6 volt, 60 volt, 600 volt, 1000 voltios. Entonces, por ejemplo, de este lado de acá, con las dos líneas, con las dos líneas y los puntitos, siempre va a ser continua. ¿Sí? Me marca la línea continua y los puntitos, eso va a ser continua. Vamos a empezar para allá, como quien dice. Cuando yo voy a medir una tensión continua, supongamos que yo quiero medir una continua, pero yo desconozco el valor de la continua, voy a empezar siempre usando el criterio por la escala más alta. Supongamos que yo estoy midiendo una fuente de audio. No va a haber 1000 voltios en una fuente de audio, pero sí está en la escala más alta por protección. Entonces siempre empiezo por la escala más alta por protección. Y digo esto ¿por qué? Porque a veces van a prender el tester, por ejemplo, el autorrango suele pasar, y se prende automáticamente en escala de 600 o en escala de 20, y vos estás midiendo 50 o 700. Entonces, antes de tocar nada, ver en qué escala está el tester, de acuerdo al circuito que voy a medir. ¿Sí? Entonces, supongamos que voy a medir un equipo de audio. ¿Sí? Si no es valvular, porque ustedes dirán, ¿para qué quiero 1000 voltios en audio? Bueno, un valvular sí puede tener eso, ojo. Entonces, miramos un circuito de estado sólido, transistores. Tenemos la escala en DC en 600 voltios. ¿Dónde voy a poner las puntas? Y acá es donde también vienen las confusiones. El tester nosotros podemos encontrar, la primera punta en este caso, en este tester, acá dice volt, ohm, diodo, capacitor, señal, hertz y leaf, que es señal de vida. ¿Ven? Se los acerco. ¿Ven lo que dice ahí? ¿Ahí? ¿Sí? Y después tenemos acá uno que dice COM,
Com significa, o sea, todos comúnmente lo dicen común, comune, ¿sí? Pero en realidad es la conexión de tierra con respecto a las diferentes funciones, ¿sí? Entonces, com siempre va a ser el negativo, ¿sí? Com siempre va a llevar la punta negativa, siempre. Entonces, el resto de las medidas, en este caso, a no ser que midamos amperaje u otra cosa, va a ser el rojo, ¿sí? Entonces, acá nos dice, por ejemplo, que para medir voltaje hasta esta escala, voy a poner la punta roja en donde dice ohm y voltaje, ¿ven? Ahí, ¿ven? Entonces, yo estoy relacionando esto con esto, estas dos. Esta escala de voltaje, ¿sí? De ohms, de transistor y frecuencia, se va a relacionar, ¿por qué? Porque ahí dice claramente, ohm, voltaje, diodo, frecuencia y línea de vida, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces yo sé con seguridad que estas puntas van acá, ¿sí? Ahora hay una excepción muy importante. Si yo quiero medir miliamperes, dice miliamperes, no voy a medir acá miliamperes, porque ven que acá no dice miliamperes en la escala, no, lo dice acá. Entonces, para medir miliamperes, que ahora vamos a ver que no se mide igual que tensión, lo vamos a poner acá, ¿sí? Entonces yo mido acá miliamperes con el punta común acá, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque este tester viene diseñado y ven que dice miliamperes, dice ahí miliamperes, ¿sí? Entonces, esto va a medir miliamperes hasta 600 miliamperes con un fusible que tiene dentro de protección del equipo, ¿sí? Entonces, veo que la raya va al común negro, está bien, va al común, entonces significa que puedo medir tranquilamente, ¿sí? Ahora, fíjense esta particularidad. Yo tengo la línea de vida de amperaje, miliamperes, pusimos todo acá. A ver si pueden descubrir esto. Vamos a empezar con, digamos, el pensamiento. ¿Qué pasa si yo quiero medir más de 20 amperes? O perdón, más de 10 amperes. ¿Ves que acá tengo la línea de 20 amperes? ¿La ven? ¿Dónde debería poner el común? O si el común está puesto, ¿o dónde debería poner el rojo este? ¿Acá? ¿Acá? ¿O acá? ¿Dónde debería poner la punta roja para medir amperaje? Según lo que dice acá. Donde dice 20 amperes, aparentemente. ¿Eh? Donde dice 20 amperes. Pero ¿saben por qué? Porque acá, este puente único que tiene acá el tester, que dice 20 amperes, un mínimo de 10 segundos de medición y 15 minutos en paralelo como máximo, si no se prende fuego el tester. Se llama tolerancia de medición. En un tester, medir 10 amperes es una bestialidad. Por eso es una medida que hace así. Me dicen paralelo. Se usa, yo después les voy a enseñar a fabricar, puntas de alta tensión o de alta resistencia para poder medir sin dañar el aparato. ¿Sí? Ustedes nunca van a encontrar un tester, a no ser que sea eléctrico, que mida más de 20 amperes. Es una locura medir más de 20 amperes en paralelo con un tester. ¿Sí? Es inseguro. Imagínense la cantidad de corriente que pasa en continua o en alterna 20 amperes. Este cable se derrite. Entonces, es un segundo. Tac, medí y verifiqué. Nada más. Es más, siempre se mide de 20 para abajo. Nunca de 20 hacia arriba porque se prende fuego el tester. Estos son los parámetros. 5 amperes puedo medir, ¿no? ¿Cómo? 5 amperes puedo medir. 5 amperes podés medir, exactamente. Estos se llaman parámetros de seguridad. En este caso, para medir voltaje y amperaje. Es muy importante respetarlo. Ver bien cómo se conecta tu equipo. Buscar lo que se llama manual de instrucciones, eso que lo tiramos cuando lo compramos, bueno, y leerlo. ¿Sí? Leerlo, porque ahora no lo tengo a mano, lo había puesto por ahí, pero vieron cómo es cuando uno busca algo no lo encuentra. Esto hace a la seguridad. Vieron que yo siempre hablo de seguridad en el trabajo. Entonces, es muy importante respetar lo que nos dice el fabricante. Hasta 20 amperes, 600 miliamperes en miliamperes, carga efectiva en megaohm, voltios, etc. ¿Sí? Otra cosa muy importante, le va a sonar medio tonto, pero yo he visto gente que ha medido inclusive corriente
tocando la punta metálica del tester con la mano. ¿Sí? O sea, esto se llama freno de seguridad. Esto que tienen acá, este tope, es el freno de seguridad. Y si ustedes ven la punta, en este caso dice, ahí, no sé si se alcanza a ver, 1000 voltios de aislación real. 1000 voltios de aislación real significa que esto va a aislar hasta una chispa de 1000 voltios. No que si vos lo vas a poner en 1000 voltios, digamos, aleatoriamente, te lo va a aislar siempre. No, porque según las condiciones de humedad, lo que sea, esto puede pasar a ser conductor. Entonces, nunca hay que confiarse, nunca hay que medir más de lo que el instrumento está preparado para medir o vos estás capacitado para hacer. ¿Sí? Entonces, fíjense todas las normas de seguridad. Otra cosa muy importante que les va a pasar porque están soldando o algo, revisen el estado de sus cables. ¿Sí? Porque están soldando, lo queman, luego vienen los parches y luego nos quedamos pegados o hacemos un corto con el equipo. Entonces, fíjense todas las boludeces, hablando mal y pronto, que estamos mencionando, que hacen a la seguridad del trabajo. Jorge, buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, ahí Jorge también, bienvenido a la clase. Entonces, ¿cómo te va, Jorge? Entonces, a la hora de medir continuo, entonces sabemos la escala más alta. ¿Sí? Si yo mido voltaje, recuerden, midiendo voltaje, la medición, ¿sí?, siempre es paralela a la línea de tensión. ¿Qué significa? Que si yo pongo positivo y en negativo, no voy a poner abriendo el positivo o abriendo el negativo para medir voltaje. ¿Se entiende? Porque de esa forma se mide el amperaje, porque yo mido el consumo y el trayecto o el paso de la corriente por un conductor. Ahí voy a medir amperaje, en serie. En serie, al equipo a medir, se mide el amperaje. O el transistor a medir, o la resistencia a medir, yo quiero medir la corriente que pasa de un punto a otro, no en paralelo, repito. Esto suele confundirse. Entonces, quiero medir voltaje, mido en paralelo, el positivo y el negativo. ¿Se entiende? Quiero medir amperaje, abro la línea de conexión, abro el cable positivo y ahí mido. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Eso es para medir amperaje, consumo. ¿Por qué? Porque los amperes es el pasaje de la corriente en un momento determinado a través del cable. ¿Sí? No es el flujo de la corriente como es el voltaje. ¿Se entiende? Esto es muy importante porque a veces ponen el tester en amper, ¿sí?, y miden en paralelo amperaje. Y no están midiendo amperaje ahí. Están sobrecargando la línea del tester y posiblemente pongan en corto su equipo. ¿Vieron la diferencia? Bastante interesante, ¿no? Hay algunos testers como estos que son autorrango, que uno los pone, digamos, a medir amperaje y si ve que estás en paralelo, automáticamente se pone en voltaje. O sea, la lectura que te va a tirar es errónea, pero te va a tirar voltaje, se va a proteger el tester. ¿Entendés? Pero no muchos testers son así. Entonces, estas son todas las normas de seguridad a tomar en cuenta. A la hora de medir tensión continua, ahora vamos a ver a la hora de medir tensión alterna. Después vamos a volver otra vez a continua sobre fuente porque vamos a hacer un ejemplo con una fuente. A la hora de medir tensión alterna, vamos a identificar también la tensión más alta. En este caso, este tester tiene hasta 750. Van a ver que tiene el simbolito de sinusoide indicándonos la señal alterna, ¿sí?, que tiene el tester. Y si yo voy a medir 220 volts, pero yo desconozco en qué estado está esa línea de tensión, voy siempre ¿a dónde? A la escala que mayor. Mayor, ¿sí? Y recién ahí voy a medir fase y neutro, no en serie, sino en paralelo. Voy a poner el negativo en el neutro y el positivo en la fase. ¿Y cómo lo voy a identificar? En este tester tengo un NBC. Esto de acá identifica la fase del neutro. Fíjense, yo acerco, a ver, en este caso, no sé si era este acá. Bueno, a ver, este, ahí está. Este tester, ¿ves cómo detecta la fase? Este detecta sin contacto la fase. Ahí me está midiendo porque estoy cerca de la computadora. Bueno, son testers de alta tecnología. Gentileza de una empresa. Entonces, nosotros identificamos cuál es la fase, ahí vamos a poner el positivo. Nosotros identificamos cuál es el neutro, ahí vamos a poner el negativo del tester. ¿Sí? Igual el tester
El tester te dice si estás con fase invertida porque te da una lectura negativa. Exacto. ¿Sí? Ahí invertís los cables y ahí tenés una lectura positiva. O sea, tenés el mismo número nada más que con un signo negativo. Exacto. Es decir, tenés invertida las puntas del tester. Exacto. Pero la medida real del circuito de continuación, digamos, va a ser cuando no está el negativo adelante. Cuando claro. está la lectura de 220 sin negativo adelante. Ahí significa que estás midiendo bien, que identificaste la fase y el neutro también, ¿sí? Salvo que detectes una fuente partida. Ahí necesitas medir negativo. Sí, pero en este momento estamos hablando de la alterna y de 220, ¿sí? Claro, eso en continuo. Ahora vamos a ir con eso, ¿sí? Bueno, entonces, estoy midiendo alterna en la escala más alta, mido 220, ¿sí? Si tuviese un circuito con una lámpara en serie, mido si hay oscilaciones, se sube, si baja, si hay consumo. Estoy midiendo la entrada del circuito, los 220. ¿Sí? Eso por un lado. Si yo quiero medir alterna de más bajo nivel, ¿dónde puedo tener alterna de más bajo nivel? Como dijo ahí recién Gustavo, en una fuente de alimentación en la salida, o sea, en el secundario del transformador, o también en audio, puedo tener alterna. En algunos equipos valvulares y en algunos equipos de potencia alterna en el orden de 60 voltios para abajo, más o menos. Bueno, este tester también mide lo que se llama frecuencia. Frecuencia, ahí está en frecuencia, va a oscilar todo el tiempo porque las puntas están midiendo la capacidad del aire entre las puntas, ¿sí? Por eso está oscilando. Y este tester mide de 6 Hz a 60 kHz. Mide este tester, ¿sí? Y por otro lado tengo que me mide también lo que se llama máximo y mínimo relativo. Esto es muy importante saberlo, porque si voy a hacer una lectura, después lo vamos a ejercitar. Yo les explico cómo funciona este tester y las funciones que complementan y de qué nos sirve todo esto que hemos dibujado acá, y después vemos ejemplos, si nos da el tiempo, de diferentes cosas, ¿sí? Entonces un tester con frecuencímetro nos va a medir en un momento dado con una sonda o con las puntas puestas en el lugar de frecuencia, la frecuencia absoluta, y al apretar este botón y medir de nuevo, me va a medir la frecuencia relativa, en donde voy a sumar los errores que me dan el margen de la distancia capacitiva, ¿sí? Al medir frecuencia no es lo mismo medir con un cable así que con un cable así, ¿sí? Entonces el valor relativo, que es este que está acá, me va a dar el margen que tengo que restarle de error para tener una medida precisa. Lo mismo va a ocurrir a la hora de medir ganancia de transistores, etcétera. Por eso es esta tecla que dice máximo, mínimo, medición relativa. ¿Se entiende? Es para calcular los errores en la lectura. Porque esto no es preciso completamente. De hecho, no existe un tester infalible. Pero gracias a estas funciones, que se asemejan mucho a una calculadora científica, podemos tener una lectura casi perfecta sobre dos medidas, una lectura promedio. ¿Se entiende? Bien, yo no tengo ese botón acá. Yo tengo el UT136B más. Sí. Está bien. Ese botón. Hay no algunos está, que lo traen y hay otros que no. ¿Verdad? Está bien. Después también tengo para medir mega ohm. Ohm y toda la medida en la escala. Esto es lo que quería hablarles. O sea, nosotros cuando medimos en un tester de rango extendido, o rangos, ¿sí? Tenemos que dice, por ejemplo, algunos testers de los viejos decían 5 ohm, 1K, por 10K, por 200K, por 400K. Ahora, como la tecnología fue avanzando tanto, que hay cada vez más resistencias más chiquitas que aguantan más tolerancia, la escala máxima de multiplicación ahora se hace mucho más elevada. Entonces yo tengo de 600 ohm para abajo medición, de 6K, de 60K, de 600K, de 6 mega. Pero esa es la medida máxima. No es que tengo que multiplicar por 6 mega. Porque muchos me han consultado esto. Mi tester dice por 10 mega. ¿Tengo que multiplicarlo por 10 mega? No, 10 mega es la escala máxima de medición, ¿sí? Cuando estamos hablando de este lado de la tolerancia. ¿Se entiende eso? Entonces, si yo acá tengo 60K, voy a medir hasta 60K. No es que lo voy a multiplicar por 60K, porque a veces pasa eso. ¿Por qué? Porque todos, o muchos, generalmente venimos de la vieja escuela del tester analógico con aguja,
Que ese sí, multiplicabas por 10, por 20, mirabas el espejito, mirabas con el ojo así, a ver si quedaba la aguja y calculabas por la escala. Decía por 10, por 200, por 300. Ahora lo simplificaron más, lo simplificaron tanto que se complica a la gente, digamos, el divino botón. Porque está todo escrito ya. En los testes modernos, sea ohm, mega ohm, voltaje, amperaje, la medida va a ser la escala máxima que soporta el tester a medir. ¿Se entiende? Y en resistencia, te vas a dar cuenta porque te empiezan a aparecer las comas o no te mide nada. No es lo mismo medir un mega en 60 mega que en 6 mega. ¿Me entienden? Un mega en 60 mega me va a dar 0,1 o 0,01, dependiendo del circuito. En cambio, en la escala de 6 mega me va a marcar un mega. ¿Sí? O depende de la posición de la resistencia. Siempre levantando el componente. ¿Se entendió eso hasta acá? Sí. Bueno. Después, este tester también mide megahertz. Este no solamente mide kilohertz y kilohertz, sino que megahertz. O sea que este tester sirve para también calibrar radios. Arriba de un megahertz ya puedo estar calibrando radiofrecuencia, bobinas, etc. Es muy, muy completo este tester. Es el Unité UT890D+. ¿Sí? Un tester profesional, semiprofesional. Luego de todo esto, tenemos acá, para los vagos, como le digo yo, el medidor de HF en transistores. ¿Sí? Que tiene un zócalo donde uno pone, dependiendo si es PNP o NP en el transistor, cómo va, aprieta el botoncito de HF acá y le va a decir el valor de ganancia, HF, HFE, el valor de ganancia del transistor. ¿Y cómo lo voy a comparar o cómo lo voy a utilizar a esta parte? Simplemente voy a buscar el datasheet del transistor y voy a ver, este tiene un B548, ponerle un HF de 548 mA. Comparo con la lectura que me aparece acá, y dice 547,5. Ah, está aproximado, tolerancia relativa, estamos bien. ¿Entienden? Si yo mido un transistor que tiene 548 mA de HF, o 120, pongámosle, de HF, y en el datasheet me dice tiene que tener 120, y lo mido acá y tiene 115, ya el transistor está mal. ¿Se entiende? Ya perdió su factor de amplificación. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sí. Sea, el probador de, digamos, de HF, de ganancia, me va a marcar si el transistor está teniendo la ganancia que tiene que tener, y además me va a marcar si está en corto, etc. Pero, como yo ya les expliqué a algunos individualmente, y si no también lo pueden ver en los videos de YouTube de medición de transistores, vamos a poner el transistor en diodo, y acá va a ir la pregunta del millón, a ver quién sabe contestar, por ahí Darío que calle porque lo sabe. ¿Qué medimos cuando mido con el tester en diodo y me aparece una lectura en el transistor? ¿Qué estoy midiendo? ¿Miliamper, resistencia interna, voltaje que maneja o pasa por ese transistor? ¿Cuál de esas tres preguntas es la correcta? ¿Qué mide el tester? ¿Alguien sabe? Y le está mandando una pequeña corriente al diodo. ¿Y la para ver si está polarizado o no? ¿Y la si está invertido, no va a pasar? La respuesta que te da el tester, ¿en qué está medido? ¿Qué es lo que está midiendo el tester? ¿En qué sentido? ¿Qué estamos midiendo? ¿Un diodo? Un transistor. ¿Qué me marca el tester? Si está conduciendo o no. No entendés la pregunta. ¿Qué magnitud me está marcando el tester? ¿Resistencia, voltaje o amperaje? Ahí me mataste, pero para mí que está pasando una corriente ahí. O sea que según vos sería miliamper. Y puede ser, sí, porque está mandando una corriente. Bueno. Porque yo pongo un diodo LED y lo enciendo. Si lo pongo en diodo, lo enciendo al LED. O sea que está pasando una miliamper, digamos. Miliamper según vos, ¿está bien? Claro. Bien. ¿Quién más? Para mí es una resistencia, según lo que tengo entendido, ¿no? Para vos es una resistencia, Darío. O sea que aumenta o disminuye la resistencia, según vos. Bueno. Y porque tiene que ver con la continuidad, creo, porque cuando vos usás el BIP, si no hay resistencia directamente no me marca nada.
Bueno, esto es para aclarar conceptos, ¿eh? A ver, Ezequiel, ¿qué opinás vos? Yo creo que se mide una tensión. Tensión. Es una tensión que... A ver, tenemos las tres magnitudes, entonces tenemos uno que opina resistencia, otro que opina tensión y otro que opina miliamper. ¿Alguien más? ¿Jorge? ¿O Diego? ¿Cómo andas, Diego? Buenas tardes. ¿Diego? ¿Estás por ahí? Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. ¿Qué estamos midiendo, Diego? Silencio el micrófono. Para mí, resistencia, como dice ahí el compañero. Resistencia. Bueno, a ver quién más. ¿Jorge? Yo la respuesta no se las voy a dar, se las voy a hacer pensar. Se las voy a hacer pensar. ¿Sí? Voy a tomar un transistor al azar. Voy a agarrar de acá, de la caja de herramientas. Perdón, de la caja de componentes, ¿ven? Ahí, tac. Vamos a agarrar, a ver, un transistor, a ver, y un diodo. Vamos a agarrar un transistor. A ver. Voy a agarrar un diodo 1N4007 común. Y voy a agarrar al azar, ¿eh? Vamos a agarrar un 1294 de un Sansui. ¿Qué anda este transistor? ¿Sí? Vamos a jugar un poquito, a ver qué es lo que medimos. Según Darío, ¿quién dijo resistencia, Darío? ¿Sí? Sí. Bueno, primero vamos a identificar cuál es la base, el colector y el emisor. Ya que estamos, vamos a identificarlo, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces, yo ahora les muestro el tester. Yo pongo, para medir un transistor, que lo ponemos en diodo, ¿no? Bueno, listo. Sí. Vamos a ver cuál es. Yo lo pongo en diodo. Yo lo estoy haciendo acá, ahora se los muestro. Vamos a ver. Vamos a identificar la base. Ya identifiqué la base. Bueno, listo. Yo ya identifiqué la base. La base es negativa. Por lo tanto, ¿qué tipo de transistor es este? Base negativa, colector positivo, emisor positivo. ¿NP? ¿Eh? ¿Colector positivo? ¿Qué transistor es? No adivinen, recuerden. NPN. NPN. Muy bien. Ahora, digamos que yo estoy midiendo resistencia, ¿no? Como dijo acá Darío. Lo tomamos de ejemplo, no nos vamos a ensañar con Darío. Estamos aprendiendo. Vamos a poner, no sé cómo hacer, porque, viste, medio la parabólica humana. Vamos a medir ahí el diodo, ¿no? Ahí, tac, me marca algo, 500 y pico. Mira acá, tac, me marca. Vamos a poner resistencia, Darío. Vamos a poner, supongamos, en 600K. ¿Dale? A ver qué me marca. Pongo ahí, me marca 65.7 ohm. O sea, K. Y acá me marca 67.8. ¿Cómo puede ser? O sea, primero al medirlo en diodo me marcó 540 y algo para un lado y 600 para el otro. Y ahora me marca 67K para un lado y 66K para el otro. ¿Qué estamos midiendo? La diferencia de potencial del transistor. A ver, si yo lo medí, vuelvo a repetir. Yo medí, vamos a hacerlo con el diodo. Más fácil. Por ahí no se medían tanto. Vamos a medir el diodo en diodo. Diodo en diodo, ¿verdad? Bueno, diodo en diodo, escala de diodo, pip. Ahí estamos. Entonces yo lo polarizo correctamente, positivo o negativo. Espera que se me frenó esto. Ahí estamos. Entonces, a ver ahí, ¿qué me marca el diodo? Mirá, me marca 0,560. ¿Eh? ¿Se ve? Está, inversa directa ahí el diodo. En directa. ¿Y en inversa? No tiene que marcar nada. A ver, ponelo. Un momento. Y más vale, si no pasa. Ahora lo voy a poner en 60K, como pusimos el transistor, ¿correcto? En directa, ¿qué me marca? A ver, fíjense. 110.27K. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es correcto? ¿Estoy midiendo resistencia o estoy midiendo miliamperes que circulan por el componente? Estoy midiendo miliamperes para mí. Exactamente. ¿Por qué? Porque la resistencia vos la medís
y estás midiendo de un lado para otro, vos medís la misma resistencia. En cambio, si vos medís un diodo, vos no podés medir la misma resistencia de un diodo, porque no pasa. Exactamente. No es si tuviese fuga, si tuviese fuga, sí. Entonces, Darío. Sí, lo pones en la escala más alta, sí. Exacto. Entonces, Darío, entonces Ezequiel, entonces Diego, Jorge y los demás, medimos miliamperes al medir un transistor. Recuerden. Mido la corriente que pasa a través del transistor o del diodo. ¿Sí? Y otra prueba evidente. Supongamos que vos no sabes cuál es el transistor. Si identificaste la base, la lectura que deja pasar mayor corriente, ¿cuál va a ser? En un transistor. El emisor. Entonces, en la escala de miliamperes del tester, me va a marcar el emisor dónde está. Lo identifique rapidísimo. Tengo la base. Tengo el emisor, ya sé cuál es el colector. Y no necesito estar viendo el transistor, ni siquiera saber ni qué transistor es. ¿Vieron cómo ejercitando uno va la cabeza pensando? A ver, estoy midiendo miliamperes. La medida más alta en un transistor va a ser emisor, la más baja va a ser el colector, la otra de polarización es la base. ¿Vieron? Claro. Ahora, bien. ¿Qué pasa? Todas estas medidas hay que tomarlas fuera de la placa. Uno no va a poder medir con precisión quirúrgica, un transistor en una placa. Si va a aproximarse, aislando los circuitos, levantando resistencias, a algo aproximado a una medida exacta. Pero tienen que desoldar el transistor y medirlo afuera. ¿Sí? Afuera. Siempre. Es tedioso, es engorroso, te hincha las pelotas hablando con él pronto. Pero si no lo haces, estás trabajando mal. ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes dirán, porque existe en algunos transistores, no sé si tengo acá alguno, por ahí lo tengo apartado, ahora me voy a fijar, fuga por envejecimiento de yuntura. Entonces yo mido el transistor y me marca bien. Y lo mido en inversa, o el diodo, lo mido en inversa, en la escala de mega ohm y obtengo lectura. ¿Qué significa eso? Que hay una corriente de histéresis que se llama, que fuga en sentido contrario, lo cual provoca que un equipo distorsione o se queme la salida. Esto es muy importante, porque es la mayoría de cosas que se le pasan a la gente que está estudiando o a los técnicos que por ahí no aplican esta técnica. ¿Sí? Entonces, el diodo también hace lo mismo. El diodo hace lo mismo. Entonces, una medida correcta es fuera de placa, tanto en directa como en inversa. Si midió en directa bien, no necesito medirlo en inversa. ¿Entienden? Porque el transistor está bien. Ahora, si yo tengo dudas, ahí sí lo mido en inversa. ¿Se entiende? ¿Por qué? No, te da una lectura errónea. ¿Eh? Cuando lo medís en directa, te da una lectura errónea, más o menos, si estás canchero, y ahí lo medís en inversa para ver si está en fuga. Exactamente. Pero es importante sacarlo de la plaqueta. Y esto se aplica tanto a estos transistores y estos diodos como los superficiales y cualquier otro componente. Que quede bien claro que si ustedes quieren aprender a trabajar en serio y con calidad, deben tomarse el trabajo que llevan las cosas. Como es desoldar todas las piezas, medirlas afuera. Fíjense un ejemplo que les voy a citar para que vean que no miento y yo hago esto siempre. Darío lo sabe bien. Fíjense esta placa. Esta placa es una fuente de switching de una consola WD77, que hoy mandé el video, que lo había reparado. Fíjense estos transistores, montaje superficial. Bueno, ¿saben qué? Para llegar al problema, tuve que, con zócalos y todo, medir fuera estos transistores que volaron al diablo. ¿Ven? En placa, me marcaban bien. En inversa, todo esto en inversa, en cortocircuito. Y después nos preguntamos por qué no salen andando los equipos, por qué si yo medí el transistor en placa y estaba bien, porque no estamos haciendo las cosas correctamente. Entonces, volviendo al tester, ¿sí? Cuando medimos un diodo, estamos midiendo entonces que miliamperes, ¿sí? Que trabajan o pasan a través del transistor o del diodo. Por ende, como son miliamperes, es poca corriente, por lo cual no vamos a medir nunca un transistor, a no ser que estemos midiendo, digamos, tensión relativa, nunca en el emisor,
No vamos a medir con el transistor encendido o con señal. No vamos a buscar una falla en un transistor que está energizado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cometemos errores de lectura y ponemos en peligro tanto nuestra integridad como el equipo. ¿Se entiende? Entonces, hay que tomarse el trabajo de medir fuera de la placa el componente. Ojo, una cosa es un transistor UJP, otra es un IGBT, otra es un MOSFET. No siempre se miden los transistores igual, no siempre alcanza con un tester si no estás canchero, porque si bien el transistor MOSFET se mide de cierta forma capacitiva, ¿sí? Porque tiene un canal N o un canal P capacitivo, no es lo mismo medir un transistor común que un transistor digital, que un IGBT y demás, que eso vamos a ir avanzando en las demás clases. ¿Sí? Ahora bien, con respecto al tester, este que es escala de rango extendido rango por rango, ¿quedó alguna duda? Al menos yo no. ¿Nadie? Bueno, entonces recuerden, si vamos a medir tensión, vamos a medir en paralelo. Si vamos a medir amperaje, vamos a medir en serie. ¿Sí? A la hora de realizar una lectura, una medición, una vez que uno, supongamos que esta es la placa que yo quiero revisar. ¿Sí? Esta es la placa que yo quiero revisar. Supongamos que yo no sé qué tensión hay acá, que es un capacitor donde hay que corriente continua. Yo sé que la corriente viene por acá, a los 220. Primero que nada, yo desconecto el equipo. ¿Sí? Primero que nada, yo desconecto el equipo que voy a medir. Descargo el capacitor. Exactamente. Tomo una lámpara serie o una lámpara y lo pongo entre los bornes positivo y negativo del capacitor. De esa forma, protejo nuevamente mi integridad física y el componente y las demás placas. ¿Se entiende? Solamente los capacitores más grandes. Los pequeños guardan, almacenan carga, pero no hace nada. ¿Sí? Segundo, este tipo de placa es estáticamente sensible. Entonces, cuando yo la voy a reparar, voy a tomar una pinza cocodrilo, ¿sí? Con una malla de soldante, y acá donde dice masa, la conecto acá a la tierra que tenga más cerca. ¿Sí? Porque esta placa ya está para repararse, yo sé el daño que tiene y demás, pero hay muchos componentes que no son los que se ven acá, sino estos que están acá, que son muy sensibles a la estática. ¿Sí? Entonces es muy importante tomar esas medidas a la hora de intentar cambiar un componente. Ni hablar soldar un componente. Cuando sueldan estos componentes, sobre todo en este tipo de placas que tienen microprocesadores y señales y lo que sea, tienen que soldar con aire o con el soldador desenchufado. ¿Se entiende? Se le da buena temperatura al soldador y se desenchufa. Es tedioso, es largo, pero es lo correcto. ¿Sí? Porque una variación de temperatura, una variación de tensión, de estática, que le transmita la punta del soldador prendido a cualquier componente y te quedaste sin placa y no sabes ni siquiera cuál es la falla. ¿Sí? Es muy importante. Esto lo sabe mucho la gente por ahí que se dedica a reparar celulares o tecnologías PLC o algo más avanzado o que está muy empapado en la reparación de televisores modernos, por ejemplo. Dicho todas también estas normas de seguridad, ahora sí puedo empezar a medir la placa. ¿Sí? Ahora, fíjense, supongamos que ya tengo la toma tierra, ya tengo la descarga, ya tengo todo, ¿no? Porque vamos a hacer uso y utilización y medida del tester, pero de paso aprovechamos, como todas las clases, repasamos conceptos, ¿no?